Chingo ya empezó con el lobo por el centro para que Yanguas no recupere la posición. Bueno, pero Yanguas empieza con magia. Vuelve a ser ese, ¿no? Cuando tienen el saque, cuando tienen la iniciativa, cargar mucho ese rincón de Paquito Navarro. Sí, porque Fede en esa pista se puede volver. Qué buen cambio de ritmo ahí de Paco. Y rápido de pierna pela para defenderlo. Vuelve a salir con la pared lateral Paquito Navarro. La dejada de Fernando Velasteguín. La velocidad a Vela. Traer a la reza a Fernando Velasteguín. Y ahora castigar con el globo. Muy bien ahí, Paco. Hacerle trabajar, ¿no? Con algo de fortuna pasa la de Paco, que toca la red, pero pasa al otro lado, sigue en juego. El ángulo de Vela se marcha a la reja. Ojo, la va a pedir. Voy a decir que no, porque le arrincona a Paco y justo va en la volea de derecha, donde quiere. Lo que pasa es que como viene tan rápido detrás para adelante, por ahí tienen que medir un poco más. Vamos, tienen la calidad de sobra para esa bola incendiarla. Como la incendia ahora Fede Chingoto, pero se la quita de encima Yanguas bien a quemarropa. Ya están los cuatro en la red. ¿Quién lo gana Vela? O del cambio de sacador, van a tener dos en su haber para cerrar el partido. En el tiebreak. El error de Yanguas también es una consecuencia de la defensa de Paco y de Chingo, porque te obligan a que tire un poquito más. Y claro, a la mínima que tocas un poco tarde, la bola se te puede ir. Fede Chingoto para definir la defensa de Fernando Velasteguín. Va a llegar Paquito Navarro a pegarla fuerte. Cuidado, Yanguas. Yanguas. El resto de Paquito Navarro se queda en la red. La pelota de Mike Yanguas, la primera manga. Ya tiene dueños, ha costado, ha sido difícil, ha sido en el tiebreak. El resto de Paquito Navarro, pincha el globo, la bandeja de Vela, esta sí que es profunda, para que le repita el globo Paquito Navarro. Qué bien Fede buscando los pies de Yanguas. Muy bien. Pasa el ataque Paco. Le grita para que vaya antes. Quiere perder la red por nada. Es que están en una posición ahora muy ventajosa para intentar llevarse el punto. Bueno. El globo es bueno. Cómo limpia Fernando Velasteguín una jugada en la que estaban casi contra las cuerdas. Llega Fede. Esa sí que se le queda para la que la castigue. Paquito Navarro aprieta el puño. Al servicio Yanguas. Qué bueno el ángulo de Yanguas. Por ahí quien manda. Ahí es muy raro. Por ahí quien manda. ¿Sabes qué pasa, Dari? También cuando ves que haciendo tu juego las cosas no salen, que el rival se está encontrando cada vez más cómodo, intentas tirar más, y ahí es donde acabas teniendo mucho más error no forzado. Ves que ahora otro error no forzado, yo creo que fueron cuatro este juego. Y es lo que está marcando ahora la diferencia. Punto de oro, punto de partido. El resto de Yanguas, Paquito Navarro que levanta el globo, la tiene Fernando Velasteguín, la bandeja de Vela buscando la doble pared, se defiende en la contrapared Paquito. Se queda en la red la pelota de Fernando Velasteguín. Cierran con 6-0 la segunda manga. Todo lo igualado que estuvo la primera en ese tiebreak. 7-6, terminó cayendo del lado por su propio peso en la segunda, una hora y media de partido. 6-0 en el segundo para Fede Chingoto y para Paquito Navarro. No, hoy creo que zafamos el primer set, no sé cómo, porque tuvieron 0-40 con el 6-5, pero estuvimos muy duros de cabeza
nos mantuvimos muy bien y nada, luego en el segundo tuvimos muchas mejor sensaciones, aprovechamos las oportunidades y de ahí que estemos en una nueva semifinal. Muy contentos porque Vela y Mike son un parejón, veníamos dispuestos a una batalla durísima física y psicológicamente y mira, felices de que esta vez cayera a nuestro lado y mañana jugar aquí una semi en Alemania. Primero que nada quiero felicitar a Paco, a Gaby y a todo el equipo que creo que está dando pasos agigantados en muchos trabajos, tanto dentro como fuera de pista, así que déjame felicitarlo porque creo que hoy me aguantaron en un día mediano, creo que enfrente teníamos una gran pareja que me estaban complicando, que yo no encontraba soluciones, y ahí lo tenía Paco diciéndome que, nada, vos luchá, confío en vos, así que súper feliz por todo lo que está haciendo el equipo, que es muy importante esos pasitos, de a poquito ir dándolos, y nada, muy muy contento por el nivel, pude dar ese paso adelante en el choque, creo que fue mejor, así que nada, feliz, y mañana a jugar una semi nuevamente.